Las autoridades de policía del área metropolitana de Bucaramanga y del departamento de Santander también entregaron un balance del acompañamiento que se realizó y de la situación que se vivió durante jueves y viernes santo en las diferentes actividades religiosas a través del departamento. Con gran afluencia de personas se vivió el Viernes Santo, que inició desde muy tempranas horas en el tradicional Via Crucis, que tuvo como punto de encuentro el Cerro Parque de Morro Rico, Girón, el Santísimo en Florida Blanca y el Cerro La Cantera en Piedecuesta. En todos ellos, los uniformados de la policía acompañaron a los feligreses para garantizar su seguridad. Tenemos un fuerte dispositivo de las diferentes especialidades de la Policía Nacional ubicados a lo largo de este punto, en donde hacemos unos cierres preventivos para que las personas de los barrios, de los conjuntos, no vayan a hacer uso de la vía nacional hasta la hora que se ha autorizado. En Girón, los fieles acompañaron masivamente la procesión del Santo Sepulcro, que recorrió gran parte de las históricas calles del pueblito colonial. Prestándole de bien temprano a este municipio la seguridad. Tenemos cuatro tramos importantes. Uno de los tramos es la vía que conduce del municipio de Bucaramanga hacia el municipio de Girón, más exactamente por el sector de Senfer. Hombres a lo largo y ancho de esa vía, prestando seguridad a todos los feligreses. Es importante recalcar que la policía estará presente durante las diferentes ceremonias que todavía suceden entre sábado y mañana domingo en el departamento de Santander. Por ahora es la información que tenemos aquí desde la autopista a Florida Blanca. Soy Iván Ávila para Oriente Noticias. Estamos informando.